¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un video más de este su canal aventurero. Hoy estaremos en uno de los lugares más turísticamente religiosos de aquí del Ecuador, que es el Quinche. Conociendo cómo es antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, sí se ha normalizado un poco. Así que si quieren conocer un poquito más de este lugar, quédense en el video. El Quinche es un lugar de atracción turística y religiosa, una de las más concurridas aquí en el Ecuador, con su hermosa iglesia de una infraestructura colonial creada en 1630 y modificada hasta 1940, este lugar atrae miles de devotos cada año. En los últimos años se ha visto afectada por la pandemia, de tanto de manera turística, religiosa y comercial, ya que en los últimos dos años no se ha realizado la peregrinación más grande del Ecuador, en la cual miles de devotos visitan la parroquia del Quinche por la Virgen del Quinche. Esta misma realizada cada año en la segunda semana del mes de noviembre, razón por la cual he ido a visitar y a constatar este lugar, cómo está en los últimos días y se ha normalizado la situación. Así que mis amigos, vamos, sigamos con este hermoso video. Y mis amigos, podemos observar que hay mucha afluencia de gente este día aquí en el Quinche. Miren, hay mucha afluencia. Y lo que se puede observar que la misa está haciendo acá atrás de la iglesia, miren. Por la segunda vez ministerial de Cali, que el único mantenido, ¿tú crees? Bueno, por ese punto se ve bien. Isaías, Nancy Bonilla de Kevin, Guasaki, Sana María, por la segunda familia. Miren, aquí podemos apreciar los caballitos clásicos que se puede tomar la foto aquí en el Quinche. Miren. Sacamos a la familia colores. Ahí están los caballitos. Yo tengo un recuerdo ahí de los caballitos que me tomé desde niño. Como podemos apreciar, hay mucha afluencia de gente. Como se puede apreciar, este es un día normal, igual comercio. En el Quinche, un día domingo. Hay mucho turismo, se ha reactivado el comercio también, todo tipo de comercio. Resulta un poco difícil grabar aquí con la cámara, con tanta gente caminando por ahí, pero se hizo lo posible. De igual manera, el mercado del Quinche, el mercado principal, se ha reactivado del comercio. Entraremos a darnos una vueltita para ver cómo está la situación por ahí. Y esta es la parte del mercado de comidas del Quinche. Como podemos apreciar, está llenecito, repleto de personas comiendo en este mercado.
Aquí en este mercado encontraremos todo tipo de comidas típicas, de habidas y por haber aquí en el Ecuador, mis amigos. Y este es un domingo casi normal, podría llamarse, decirse aquí en el Quinche, en el mercado, miren. Hay mucha afluencia de gente, como podemos ver. Y ahorita me estoy dirigiendo a un lugar que todos sí o sí tienes mascarilla. Que visitar si vienes al Quinche, donde el lugar donde venden cañas, juguitos de cañas, todo lo que se relacione con la caña, mis amigos. Mis amigos, estamos aquí donde venden las cañitas. Fueron unas cuantas cañas que nos regalaron aquí, pero toca hacer el gasto. Aprovecho, miren, aprovecho para decirles que hay mucha gente ahí, como pueden apreciar. Parece como un domingo normal, como era antes de la pandemia. Hay mucha gente, mucho comercio por acá. Como pueden apreciar, aquí la zona de frutas y ahí son las cañitas. Ahorita estamos a punto de entrar a un mercado de aquí, un mercado donde venden ropa, objetos robados, entre otras cosas más. A ver cómo es un domingo aquí en el mercado del Quinche. Este es un mercado alterno que se encuentra ubicado al lado del cementerio del Quinche. Es un mercado que solo atiende la feria los domingos, en donde encontrarás desde zapatos, ropa, cosas de cocina, herramientas de trabajo, tecnología, celulares, relojes, plantas, animales y en fin, un sinfín de cosas. Y también encontrarás objetos robados, cosa que nos dificulta un poco la grabación de este lugar, pero igual se los mostraré cómo es por dentro este mercado y qué nomás se puede encontrar. Como les decía, esta es la parte de mercado de acá de Quinche, donde pueden encontrar de todo. También hay artefactos robados, como les decía. Es un poco peligroso grabar aquí, pero lo estamos tratando de hacer disimuladamente para que ustedes puedan ver y puedan conocer qué venden en este mercado ya. En esta zona también puedes encontrar borregos, animalitos, gallinas, lo que son animales domésticos. Y por acá tenemos a los borregos, miren ahí. Uy, está haciendo pleno sol y están ahí. Eso es lo que puedes encontrar aquí en el mercado del Quinche. Miren ahí, hay unos cuyes, más animales por allá. Pues esta parte de la esquina es solo de animales domésticos, nada más como podemos apreciar. Mira.
también hay tecnología. Y mis amigos, espero que les haya gustado y encantado esta aventura que tuvimos hoy día en el Quinche. Y sin nada más que decir, dejen su rico, rico like, suscríbanse al canal para seguir haciendo más contenido. Deja también su comentario, que eso me ayuda mucho. Y si quieren ir a visitar el Quinche, vayan entre semana o sábado. Pero domingo hay mucha gente. Eso es como recomendación, mis amigos, y nos veremos en un próximo video. Y recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chao!